Un telescopio es un instrumento que consta de lentes o espejos curvos y que permite ver agrandada una imagen de un objeto lejano. Objetivo: realizar un telescopio con materiales caseros. Los materiales son una lata, yurex, tijeras, una cartulina negra, una lupa o un lente grande y un lente pequeño. Procedimiento: a la lata le vamos a hacer los hoyos por arriba y por abajo, y aparte la vamos a cortar de los costados. Después, con la cartulina, vamos a hacer dos tubitos. Un tubo tiene que entrar el lente pequeño y el otro tubo tiene que ser más grande para que el tubo pequeño pueda entrar, ya que están los dos que puedan embonar y se puedan recorrer. Entonces pegamos la lupa al uno de los lados de la lata y el otro lado de la lata se debe pegar. Ya que están pegados, es el telescopio ya terminado y también se puede recorrer para tener diferentes puntos de observación. También se puede crear otro rollo de cartón con un lente diferente. Esta foto es una vista a través de un tubo normal y esta, a pesar de que no se aprecia muy bien, se ve el jarrón azul de las flores. Experimento 2: determinar la distancia focal de un lente. Para la primera prueba, pusimos el pizarrón a 48 centímetros de la vela y la lupa la pusimos a los 24 centímetros de la vela y obtuvimos en las mediciones que la imagen proyectada estaba al revés y que medía 2 centímetros. Haciendo las mediciones, el punto focal es de 12 centímetros y la imagen debería de medir menos 2 centímetros. En la prueba 2, el lente se colocó a una distancia de 15 centímetros de la vela y a una distancia de 32 centímetros del pizarrón. Y se pudo concluir que la imagen es más grande de la que es la original y mide 4 centímetros según las mediciones. Haciendo las cuentas, la imagen debería medir 4.26 centímetros. En la prueba 3, el lente se colocó a 32 centímetros de la vela y a 15 centímetros del pizarrón. Y se observó que la imagen formada es más pequeña y está al revés que el objeto. Midiéndola, mide 1 centímetro y aplicando las fórmulas, la imagen debería de medir 0.938 centímetros. Con el telescopio pudimos observar que esta es una herramienta muy útil para observar objetos que a simple vista no se aprecian bien y que es fácil de construir con materiales caseros.